Bueno, mi nombre es Sergio Marca Nina. Soy director de la unidad educativa. Bueno, hoy estamos exponiendo todo lo que concierne a la fundación, a la historia de la unidad educativa María Quirós Primaria, los trofeos que se han ganado durante todo este periodo, la vida de la fundadora María Quirós y otras personalidades también. También estamos hablando sobre la infraestructura, cómo ha ido evolucionando, ha ido sufriendo algunos cambios, y también sobre el uniforme deportivo, el uniforme, cómo asistían antes nuestros estudiantes cuando se fundó, a los 10 o a los 15 años de haberse fundado. También se está exponiendo algunas fotografías, los reconocimientos que ha obtenido en este transcurso de todo este tiempo. Entre los que resalta, por ejemplo, son de la presidencia, sobre los 50 años y sobre los 75 años, uno en el grado de gran oficial y el otro en el grado de comendador, ¿no? Entonces, como una de las actividades, hoy nos tocó realizar la exposición de paneles, ¿no? Todo sobre la historia de nuestra unidad educativa. Les invitamos cordialmente a todos los que puedan asistir este 12 de octubre, que estamos en un acto solemne, el acto académico, donde van a estar personalidades a nivel nacional y a nivel departamental. Thank you.
a mi escuela centenaria María Quirós, autoría propia Ariana Belén Aliaga Vélez. Lleva con honor el nombre de una de las notables heroínas, el negrito libertario del 10 de febrero de 1781, María Quirós, ejemplo de mujeres valientes, junto a su esposo el capitán Benacho, lucharon contra los españoles. Mi escuela, desde el año 1923, cumple 100 años de arduo y trabajo, enseñando a muchas generaciones que pasaron por sus aulas. Blanco y azul son sus colores que representan la pureza y la inteligencia. Y hoy festejamos con admiración al gran templo de saber, María Quirós, 100 años. Gracias.